Eh, bo día, grazas a todos por asistir unha vez máis a unha nova sesión desta 33 Semana Galega de Filosofía. Eh, para comezar o día, temos, o se conozco, a Arnau Matas, eh, que é doutor en Filosofía e eh, máster en Estudos de Paz, Conflitos e eh, Desenvolvemento. Arnau, é un investigador, investigador especializado en movimentos sociais e, a máis, ten participado en diferentes proxectos relacionados coa comunicación alternativa o movimento estudantil e a recuperación da memoria histórica. Deste xeito, é fundador do medio de comunicación alternativo contrainfo.cat. Os movimentos sociais teñen xogado un papel fundamental na vertebración das nosas sociedades como catalizadores dos conflitos surdidos das relacións de dominación instauradas polo desenvolvemento do capitalismo ate os nosos días. O movimento obreiro nun primeiro momento cumpriu con esta función de maneira hexemónica ata a chegada do keynesianismo e a súa asimilación na sociedade de consumo os chamados novos movimentos sociais que tiveron a súa aparición a mediados do pasado século XX amosaron a posibilidade de visualizar e converter en problemas de primeira orde política contradicións veladas a tentón na esfera pública como a discriminación racial, a discriminación das mulleres, a destrucción do medio ambiente. Esa capacidade de sacar a palestra as contradiccións políticas das nosas sociedades fai que aparezan eses movimentos sociais na forma de novos actores, novos suceitos políticos que funcionan como motores de transformación do actual estado de cousas na era posfordista, en pleno auxe da globalización neoliberal e como resistencia ao seu desplegamento negativo sobre as persoas, as relacións sociais, as diversas culturas, o medio ambiente. Estes movimentos de resistencia teñen dado un xiro acorde cos tempos, pasando a tener unha implantación e unha preocupación globais, como é o caso da Acción Global dos Pobos, que narra con detalle Arnau na súa tese de doutoramento. Na actualidade estamos a ollar como diversos movimentos sociais no noso país e no resto do Estado están a cadar un peso elevado no transcurso político-institucional, debido a súa forte presenza e enraizamentos sociais, e incluso, por mor, do seu salto á política electoral, condicionando e transformando a política de partidos tradicional. Correlatorio, política, movimento, movimentos sociais e soberanía, Arnau fará un repaso histórico das principais achegas dos grandes ciclos de protesta dende endevetade do século XX até a actualidade. Ademais de sinarar algunhas claves interpretativas de certos movimentos contemporáneos e o papel político que poden xogar. Cando queira, Sarnau, grazas pola túa presenza. O se connosco. Graciñas, se oye bien? Sí? Ahora sí. Graciñas, e eh, vos días. Eh, en primeiro lugar, quero dar as grazas a Aula Castelao, por invitarme a participar nesta Semana Galega de Filosofía. É un verdadeiro, é un verdadeiro honor para min estar aquí, neste espazo histórico que, que chega a súa edición número 33. Decía Castelao que, que los gallegos non protestan, sino que emigran. Cando leí esta frase me hizo gracia porque yo, que vengo de Mallorca, eh, puedo deciros que los mallorquines tampouco protestamos, pero en vez de emigrar, hacemos algo que creo que todavía es una forma peor de, de resignación, que es quedarnos. Entonces los mallorquines tampoco protestamos y encima nos quedamos. Eh, si Castelao estaba en lo cierto, eh, me tranquiliza en parte porque sé que aunque esta conferencia no os guste, al menos no vais a protestar como buenos gallegos y gallegas que sois. Sí que os pediría que al menos por, por, por hoy, por un día, seáis un poco más mallorquines que gallegos. Y, y en vez de emigrar de este fabuloso teatro, al menos os quedéis hasta el final de, de la conferencia. Así que, si os parece, comenzamos. Eh, en realidad, me gustaría situaros en un, escen en un escenario que quizá os sorprenda eh, en el contexto en que estamos, pero me gustaría empezar así. Estamos en, eh, en la madrugada del 1 de enero de 1994 y mucha gente alrededor del mundo está celebrando la Nochevieja. Mientras tanto, en ese momento, unos 3.000 guerrilleros, tapado con sus rostros cubiertos con pasamontañas o pañuelos rojos, lo que hacen es ocupar armados San Cristóbal de las Casas y una serie de ciudades departamentales del Estado mexicano de Chiapas. Eh, en realidad, lo primero que hacen una vez ocupadas estas ciudades es... Eh, liberar y colectivizar algunos de sus espacios y servicios y a continuación empapelar toda la ciudad con un manifiesto que habla de 500 años de explotación y que también habla de que estos 500 años de explotación están íntimamente conectados con, el, con una palabra que se convertiría en, en, en que estaría en boca de todo el mundo durante, durante esos años, que es la palabra neoliberalismo. Además, en este manifiesto, eh, estos guerrilleros explican que no llevan su rostro cubierto porque tengan miedo o porque tengan algo que ocultar, sino que en realidad llevan el rostro cubierto porque mmm, su lucha es una lucha sin liderazgos, es una lucha horizontal, es una lucha democrática y además es una lucha que tiene vocación de representar al resto de luchas. Por tanto, debajo de ese pasamontañas, debajo de ese pañuelo rojo, en realidad se esconde la vocación de, de, de eh, tirar adelante una lucha que represente a todas las luchas. Que existen en defensa de, de las. es decir, luchas en contra del, del capitalismo en su versión neoliberal, que, es la, que, es, que son las principales consecuencias nefastas que estaba padeciendo buena parte de la población mundial en aquel momento. Entonces, la fecha, el 1 de enero de 1994, en realidad no es casual, sino que está muy bien pensada. Ese día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio un tratado de, de liberalización comercial firmado por, por tres estados, Estados Unidos, Canadá y México. Eh, ese tratado de libre comercio en realidad lo que suponía era un espaldarazo importante a las políticas neoliberales que empezaron a idear teóricamente unos economistas y filósofos en los años 60 en un balneario suizo que aplicaron a, a, a golpe de armas en el, en, el Pinochet a partir de, de, en el Chile de Pinochet a partir de 1973 y que pusieron en marcha en su máximo esplendor eh, gobiernos como los de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Estados Unidos y en el Reino Unido. Entonces, eh, los zapatistas, esa lucha que se daba a conocer después de años de preparación el 1 de enero de 1994, se levantaban también contra ese neoliberalismo. En realidad, pocos días después del levantamiento armado, eh, empezó una progresiva retirada y un inicio de las negociaciones con el Estado mexicano. Eh, y digamos que empezó un conflicto que dura hasta nuestros días. Mm, lo curioso del caso es que lo que empezó siendo un, un levantamiento guerrillero que podríamos catalogar como clásico, en realidad eh, acabó siendo un movimiento pacífico. For, integrado por, por buena parte de la sociedad civil mexicana y que, y que emprendió una lucha constante y, y, y muy activa en defensa de derechos fundamentales y también en derecho del reconocimiento, reconocimiento en muchos sentidos, reconocimiento de la dignidad, reconocimiento de la, de la identidad propia de los pueblos que habían padecido el colonialismo y una, y una nueva forma de colonialismo, de neocolonialismo, que era la que suponían las políticas neoliberales en aquel momento. Entonces... El zapatismo, gracias a una, a una estrategia comunicativa muy innovadora y muy inteligente, creo yo, dado el contexto, eh, con una figura curiosa, emblemática y también problemática, como es la del subcomandante Marcos, en definitiva el zapatismo, con esta estrategia mediática, consiguió eh, tejer toda una red mundial de, de solidaridad zapatista y también algo que yo creo que es mucho más importante dado el contexto del que partíamos en ese momento, y es el de unificar de algún modo, unificar discursivamente toda una serie de luchas que estaban dispersas, que estaban atomizadas, luchas que, concretas, particulares, sectoriales y locales, contra las consecuencias del neoliberalismo, pero, pero muchas de esas luchas quizá no eran conscientes de que... Esta lucha, esta lucha y esta lucha de aquí en realidad respondían a un mismo problema. Entonces, el papel del zapatismo en ese momento es clave porque consigue unificar discursivamente que todas estas luchas son una respuesta a un mismo problema. Y creo que esto es muy importante remarcarlo. Además, el, el movimiento zapatista puso, puso en marcha una serie de encuentros que en ese momento se llamaron con un nombre llamativo como era el de encuentro intergaláctico por la humanidad y contra el neoliberalismo, que supusieron antecedentes embrionarios de lo que años después sería el Foro Social Mundial y procesos de ese estilo. En realidad, en estos encuentros que se llevaron a cabo en los años 96 y 97, se dieron cita activistas de todo el mundo, intelectuales y pensadores relacionados con la resistencia al capitalismo en su versión neoliberal y sirvieron como un espacio de encuentro, de compartir experiencias de activismo, compartir luchas y sobre todo permitir una circulación de esas luchas. Además, uno de los proyectos quizá más, yo diría, me atrevería a decir más bonitos, que puso en marcha el zapatismo, fue una red que se llamó, con ese nombre tan rimbombante, si queréis, de Acción Global de los Pueblos, que, que en realidad era, era un, un intento histórico de coordinar diversas luchas dispersas. Luchas, muchas de ellas distantes no solo en cuanto a planteamientos teóricos e ideológicos, sino también en cuanto a geografía. La Acción Global de los Pueblos aglutinó durante algunos años actores tan diversos, imaginados como campesinos del Movimiento Sin Tierra de Brasil, como activistas de la escena ocupa y alternativa de Europa, de centro Europa, incluso con activistas de, de comunistas del estado de karnataka en la india que, que fieles a su tradición gandhiana, se dedicaban, entre otras cosas, a quemar campos de cultivos transgénicos mmm, patrocinados entre comillas por multinacionales como monsanto. entonces, toda esa diversidad, toda esa amalgama de activistas, desconectados entre sí, tuvieron un espacio de encuentro que era la acción global de los pueblos, que era un proyecto inspirado por los zapatistas. Eh, la Acción Global de los Pueblos tenía unos planteamientos nítidamente anticapitalistas y además rechazaba el, el lobbying, rechazaba ir a negociar con las instituciones del libre mercado, con la OMC, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, sino que partía de unos planteamientos muy claros de desobediencia y acción directa. Fue la Acción Global de los Pueblos, junto con otras redes que se estaban forjando en esa época, estoy hablando de los años 97, 98, 99, que que tiraron en marcha un, un, unos, unos acontecimientos que yo también me atrevería a decir que, que fueron, por así decirlo, históricos. Fueron los días de acción global. Eh, durante un tiempo, durante unos meses, casi un año y pico, eh, se llevaron a cabo manifestaciones simultáneas en el mismo momento en diversas ciudades, tanto del norte como del sur. Y esto, esta, estas convocatorias estaban auspiciadas, como digo, por, por la Acción Global de los Pueblos y por... Y por por diversas redes importantes que tuvieron un papel muy destacado en los años posteriores. Una de esas convocatorias de vía acción global de protesta contra el capitalismo y el neoliberalismo es la que nos lleva a este escenario del que quería hablar a continuación. WTO, WTO es el acrónimo inglés de Organización Mundial del Comercio, de forma que, como podéis imaginar, esta pancarta es de lo más elocuente. Eh, estamos en Seattle, en Estados Unidos, el 30 de noviembre del año 1999. Allí, en esta ciudad, se reunían, se, se celebraba la cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio, en, en unas rondas de liberalización y, de, y, y unas negociaciones que se bautizaron como Ronda del Milenio. Después de meses y meses de preparación, miles de activistas confluyeron en esa ciudad. Con un objetivo muy claro. El objetivo no, era, no era, era tan sencillo y ambicioso al mismo tiempo como impedir el inicio de esa cumbre en el primer día, impedir, boicotear la ceremonia de inauguración de esa cumbre para hacer, digamos, un, un, un llamamiento a la población mundial de que, de que esos acuerdos iban en contra de valores tan básicos como puede, como puede ser la democracia, cosa que esta pancarta que veis deja muy claro, ¿no? Eh, lo mejor de todo es que estos miles de activistas que se citaron en Seattle lo consiguieron. Consiguieron efectivamente impedir el inicio normal de esa cumbre. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron utilizando todo un repertorio muy ingenioso de, de técnicas de acción directa no violenta, unas técnicas y unos modelos que tenían, es verdad, hay, hay que decirlo, mucha tradición o cierta tradición en el contexto de Estados Unidos y Canadá. En realidad, lo que querían era coordinar a miles de activistas para impedir el inicio de la cumbre, pero querían hacerlo además nada menos que de forma democrática. No querían un mando central que diese órdenes, que, que diese indicaciones de cómo actuar, sino que querían que el activismo se organizase de forma democrática. Como veremos a continuación, esto es un, un, es, es un hecho importante que hay que sacar en valor. Eh, la forma no democrática y, y no jerárquica que encontraron de organizarse es la que la que se conoce como los grupos de afinidad en ese contexto eh, se emplazó a los activistas que se citaban en seattle a organizarse en pequeños grupos llamados grupos de afinidad que no son más que grupos de, de 15 20 personas que se conocen entre ellas se conocen entre ellas y tienen cierta valga la redundancia afinidad afinidad política afinidad en cuanto a metodología de actuación y de intervención social porque este mecanismo ya era antiguo, ¿verdad? No era un invento de los activistas de Seattle, pero este mecanismo permitía, por un lado, impedir o al menos prevenirse cierta infiltración policial eh, a la hora de organizar y llevar a cabo la protesta, pero también permitía que este grupo de afinidad pequeño y con, y, y con, y con cierta fluidez entre, entre las personas que lo integraban pudiese tomar decisiones consensuadas y bastante rápidas. Eh, lo que se hizo en Seattle fue... Eh, dividir la ciudad en distintos sectores y se emplazó a cada grupo de afinidad a que se comprometiese al menos a seguir unas directrices muy básicas. Eran respetar, eh, no ejercer la violencia ni física ni verbal, respetar la propiedad privada, cosa que después llevó a debate como veremos, y evitar eh, consumo de alcohol y drogas durante la protesta. No se pedía a los activistas que se, que se citaban en Seattle que renunciasen de por vida a, a, a usar eh, una forma de, 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 de protesta más violenta o más, o más contundente, ni, ni se pedía, por supuesto, que dejasen de consumir alcohol o drogas para siempre, solo durante el día de la protesta para que esa protesta se pudiese llevar a cabo de forma mínimamente eh, coordinada. Eh, además, cada grupo de afinidad se comprometía libremente y se especializaba en una determinada tarea y se comprometía a, a, a permanecer en uno de estos sectores físicos eh, que dividían la ciudad. Había grupos de afinidad que, que lo que hacían era encadenarse entre ellos para bloquear vías de, de circulación. Había grupos de afinidad especializados en, en medios de comunicación que lo que hacían era hacer un seguimiento constante de la protesta había eh, grupos de afinidad especializados en tareas jurídicas, por ejemplo, dar uh, asesoramiento a personas detenidas. había grupos de afinidad que, que, que atendían, atendían a personas heridas. había grupos de afinidad. Eh, se produjeron escenas muy, casi cómicas. ¿no? mientras había unos activistas encadenados en el suelo, y, y los policías les echaban spray, spray, mostaza, spray, spray urticante a la cara. Llegaba un grupo de afinidad y rápidamente, con agua y pañuelos, limpiaba la cara del activista que estaba encadenado para que pudiese aguantar unos minutos más o unas horas más ese bloqueo en esa vía de la ciudad. Y, y, y bueno, así funcionaban los grupos de afinidad. Además, cada grupo de afinidad asignaba a una persona eh, el rol de portavoz y los portavoces de cada grupo de afinidad eventualmente podían reunirse con el resto de portavoces de los otros grupos de afinidad y tomar decisiones rápidas unas decisiones que, que eran siempre consensuadas y consultadas con el resto de grupos de afinidad de esta forma digamos microdemocrática con esta especie de práctica microdemocrática se consiguió que en Seattle el, el activismo se coordinase de forma bastante eficiente eh, el repertorio táctico que se usó en Seattle fue fascinante había había influencias de muchísimos movimientos anteriores esta es, una, esta es una fotografía que muestra cómo los activistas se encadenaban. Se encadenaban entre ellos y después se, 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 se ponían un tubo, un tubo metálico o de plástico bastante resistente, de forma que estaba comprobado que la policía necesitaba bastante tiempo para, para echar a los activistas de aquí, si, si no quería cortarles el brazo. Entonces, eso dificultaba mucho la tarea policial. ...porque al final había un pacto no escrito de que la policía respetaba mínimamente la integridad de los, de los protestantes. Entonces, eso, eso retardaba mucho la acción policial y era una metodología ya muy conocida en la tradición de, de acción no violenta en Estados Unidos. Ese es otro momento de, de, del bloqueo. Había, por ejemplo, grupos como Earth First de, de, de Estados Unidos... ...que eran un grupo ecologista que llevaba muchos años actuando en defensa de bosques, bosques vírgenes en muchos, en muchos eh, territorios de, de, de Estados Unidos y tenían todo un repertorio bastante desarrollado, bastante puesto en práctica, de cómo resistir a la actuación policial y cómo aguantar ya no solo horas, sino días, incluso meses, eh, defendiendo un bosque sin que las autoridades pudiesen echarlos de allí. También había influencia de otro grupo, en este caso surgido en Londres en los años 90, que era Reclaim the Streets, que traducido vendría a decir eh, recupera las calles. Este grupo era, un grupo era un grupo que en realidad lo que quería era criticar la colonización de los espacios públicos por parte de los vehículos, de los coches, y, y quería recuperar los espacios para la gente. Para que la gente eh, se empoderase y, y los usase para, para, para ganar así, eh, eh, digamos, calidad de vida. En una ciudad como, como Pontevedra, por ejemplo, yo creo que dejaría muy, muy orgullosos a los activistas de Reclaim the Streets. Eh, su metodología era muy graciosa. Lo que hacían era simular un accidente de tráfico. Eh, en mitad de una carretera, de una autopista o incluso en el centro de la ciudad con coches antiguos, simulaba un accidente, de modo que bloqueaban el tráfico y de repente cientos o miles de personas inundaban el espacio, ponían música y se montaba una fiesta directamente. Se montaba una fiesta, se, se echaba, por ejemplo, arena y las familias podían pasarse unas horas jugando con sus hijos en un espacio que horas antes estaba, entre comillas, colonizado por el tráfico rodado. Entonces, ese tipo de acciones... Eh, esas experiencias acumuladas sirvieron también para inspirar lo, las acciones de Seattle. Hay una figura muy emblemática de Reclaim the Streets, que es esa mujer eh, tocando música y, y con esa falda enorme. En realidad, debajo de, de, de esa falda, lo que hay es un pequeño equipo de personas que con un taladro están levantando el asfalto y plantando árboles en medio de una carretera. Por supuesto, es una acción que no deja de ser simbólica y no tiene más trascendencia, pero yo creo que explica muy bien un poco eh, la dimensión expresiva que estos movimientos también intentaban reivindicar. En este sentido, yo, yo diría que los hechos de Seattle eh, suponen un, un punto de inflexión importante por varios motivos. Eh, en primer lugar, se empezó a cuestionar. Claro, los, la acción de Seattle tuvo repercusión mundial, no, cabe, no, no, no hace falta explicarlo, ¿verdad? Eh, eh, se empezó a cuestionar por primera vez instituciones que, que sonaban un tanto lejanas y abstractas. Como Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Estas instituciones, que en realidad eran las que eh, impulsaban acuerdos eh, neoliberales de, de privatización, de liberalización comercial, etc., en, en realidad lo que hacían era quitar soberanía a las personas, por decirlo claramente. Estas instituciones, a partir de Seattle, estaban en el punto de mira de, de, de la opinión pública. Además, eh, incluso en el, contexto, en el contexto local de Estados Unidos se produjeron cosas históricas, como la confluencia y, y, y el hecho de que se manifestasen juntos grupos que estaban muy enfrentados entre sí, como era el sindicalismo clásico y el movimiento ecologista en Estados Unidos. Se hablaba de los teamsters manifestándose junto a los turtles, que vendría a ser como el, el sindicalismo clásico junto a los ecologistas, que eh, en el contexto de Estados Unidos, por ejemplo, durante, el siglo, durante la segunda mitad del siglo XX, habían tenido conflictos de intereses importantes. Entonces, eh, además, yo diría que Seattle inaugura un periodo importante de contracumbres. Durante los años siguientes a Seattle era muy difícil que los dirigentes mundiales se reunieran en cualquier ciudad sin encontrarse una fuerte oposición a nivel de calle. Y, y por tanto se habla de esa gran oleada de protestas que se inauguró en Seattle y que estuvo caracterizada por toda una serie de contracumbres que, que, que fueron muy importantes en ese momento. Eh, por supuesto, también existió controversia en Seattle. Uh, hubo, por ejemplo, la, la irrupción de unos activistas etiquetados como el Black Bloc, que, que se inspiraban de alguna forma en, en, en los autónomos alemanes de, de, de los años 70. Tenían una indumentaria oscura, con los rostros cubiertos, y esta gente sí que no tenía ningún problema en entrar en enfrentamientos eh, con la policía y tampoco respetaba la propiedad privada. Es verdad que eh, la, la intervención del Black Bloc en Seattle fue la de atacar con piedras mostradores de grandes empresas multinacionales con las que muchos activistas mantenían conflictos abiertos. En realidad, a nivel mediático y a nivel de autoridades, eh, se criminalizó mucho el papel del Black Bloc y... Y se intentó mostrar una imagen del activismo de Seattle como hordas enfurecidas que actuaban de forma irracional y que intentaban destruir todo lo que encontraban a su paso. Cuando en realidad, incluso el Black Bloc, que atentaba contra la propiedad privada de las grandes multinacionales, tenía una racionalidad muy clara, tenía unos objetivos muy establecidos, muy transparentes, y ellos decían claramente: vamos a actuar contra esta empresa por estos motivos, contra esta empresa por estos motivos. Aún así, eh, en, eh, durante, durante las protestas hubo enfrentamientos entre activistas no violentos y activistas del Black Bloc. Incluso muchos activistas no violentos llegaron a pedir a retener a los activistas del Black Bloc para que la policía los pudiese de, de, detener. Entonces, esto, como podéis imaginar, supuso una serie de conflictos internos en el, en el mundo del activismo que eh, habría que intentar abordar en, los, en las siguientes manifestaciones. Y, y, y nos llevaban a una pregunta importante que creo que es la siguiente. ¿Cómo organizar una acción de protesta de forma democrática, de forma no jerárquica y de forma eficiente cuando no todos los activistas están dispuestos a actuar del mismo modo? Cuando, por mucho que se establezcan unas directrices respetadas por la mayoría, siempre puede haber actores que no compartan esas directrices y deciden actuar usando otras metodologías, otras tácticas. ¿Cómo se aborda todo esto? Esto nos lleva al siguiente escenario del cual quería hablaros, que es Praga. Quizá esta es, una, esta es una de las fotografías más famosas de Praga, de las protestas de Praga. Se ve a un activista corriendo, escapando de la policía, y muy a lo lejos, no sé si se puede apreciar en pantalla, se ve una especie de balcón con pequeñas personas. Esas personas son los delegados, los representantes del Fondo Monetario Internacional que están observando un panorama dantesco de, 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 e inesperado para ellos de, de protesta. Eh, en Praga se reunía en septiembre del año 2000 el Fondo Monetario Internacional y, y, digamos que para mucha gente Praga significaba el Seattle de Europa. Digamos que el polo del movimiento antiglobalización se trasladaba a Europa. Y en ese caso los activistas se planteaban impedir, como habían logrado en Seattle, el inicio de la cumbre. Lo que pasa es que ya eh, al principio se vio que sería complicado impedir el inicio porque la policía, obviamente, las autoridades estaban muy preparadas para, para evitarlo. Eh, en este caso lo que se decidió fue, en vez de impedir el inicio, se decidió dejar que la cumbre comenzase y al final de las primeras sesiones del primer día bloquear el, el Palacio de Congresos este edificio, para impedir que los delegados pudieran abandonar el Palacio de Congresos, digamos, para secuestrarlos dentro, impedir que pudieran regresar a sus hoteles. Eh, incluso hay, hay escenas muy graciosas de delegados escapando ocultos dentro de ambulancias, porque era quizá la única forma de escapar de ese recinto en el momento en que los activistas eh, secuestraron a los delegados. Eh, claro que para hacer esto... Era necesaria también una gran coordinación. En este caso, nos encontrábamos con el problema eh, eh, que se había heredado de Seattle, que era el de la, de la diversidad. Había habido un conflicto en Seattle entre eh, los activistas partidarios de la acción no violenta y los partidarios de acciones, otro tipo de acciones más contundentes. ¿Y cómo lidiar con eso? ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que el contexto de Praga y de Europa no es el mismo que el de Estados Unidos. Para empezar, eh, eh, en Praga se citaban y, y en Europa digamos que hay mucha más tradición de grupos más militantes que su metodolo metodología de acción callejera es bastante más contundente que la, la de los no violentos en, en Estados Unidos. Había que tener eso en cuenta. Además, los mecanismos estos tan finos y tan trabajados de, de acción no violenta que existen en, en Estados Unidos y en Canadá no existe esta cultura política en Europa. No está tan tan evolucionada, no está tan trabajada. Y además muchos de los sindicatos mayoritarios europeos no, no convocaron protesta para ese día sí para otros días de, de, de esta cumbre pero para ese primer día no convocaron protesta y eso significaba que el perfil digamos del manifestante medio el manifestante medio que se citaba en Praga no era precisamente, para decirlo de algún modo, no eran familias con sus hijos. Digamos que el perfil era distinto, era un perfil mucho más militante, era perfil de gente que, que en realidad tenía ganas de hacer una acción de desobediencia bastante contundente. Eso nos lleva a que el modelo elegido para lidiar con todo eso en Praga fuera el que, el que se llamó como modelo de la diversidad táctica. La diversidad táctica en realidad no es más que una, una ética del respeto a esa diversidad de activistas, que lo que dice es que se establece un, un pacto tácito entre activistas por el cual cada activista se compromete a que no va a criticar públicamente las tácticas usadas por otros activistas, aunque no comparta esas tácticas. Pero se va a comprometer a no, no denunciarlas públicamente, porque eso, se comprovencia, es hacer el juego. A, a los medios de comunicación que quieren, quieren criminalizarte y a las autoridades que quieren dividirte como, como movimiento unitario. Por tanto, esa ética fue la que se intentó promover en Praga. Además, significaba que los activistas se dividían, se agrupaban en diferentes bloques tácticos. Entonces, cada uno, cada activista, en función de su ideología y de sus afinidades, en función de la táctica y la metodología de lucha que quería usar y en función del grado de riesgo que, que quería a, asumir, un grado de riesgo a, a padecer lesiones físicas, a padecer detenciones, por ejemplo, se ubicaba en un determinado bloque o en, o en, o en otro bloque. En la práctica, eh, el principal debate en Praga, en las asambleas previas preparatorias, hubo una asamblea de nueve horas antes de la protesta. Durante esas nueve horas se discutía básicamente cómo, 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 cómo resolver, mediante un consenso, las posturas que querían una manifestación unitaria y las posturas que querían una manifestación en bloques, separados. El, la síntesis creativa en ese, en ese debate fue la de llegar a un consenso que decía que que se haría una manifestación unitaria, se empezaría el día, el día de la cumbre una manifestación unitaria, para después, llegados a un punto, dividirse en distintos bloques. Y así fue. En Praga se, se empezó con una manifestación unitaria, y después se formaron distintos bloques, cada uno siguió su camino en distintas zonas de la ciudad, todas ellas rodeando este Palacio de Congresos que veis en la imagen existía el bloque rojo que aglutinaba a activistas digamos de tradición comunista también de tradición trotskista y, y otros digamos de, de, podríamos decir de esa cuerda también existía, existía el black bloc que con su indumentaria y sus rituales también decidieron formar un bloque, un bloque propio y no, no, no rehuir a enfrentamientos policiales y, y atacar objetivos concretos de grandes multinacionales o objetivos bancarios etcétera, también se formó un bloque formado por, por estos personajes, que son quizá uno de los artilugios políticos más interesantes que hubo en ese, en ese periodo, que es el de los activistas italianos de los Tute Bianche, que son unos activistas que se formaron en los centros sociales del norte de Italia y que partían, es verdad que partían de unos planteamientos teóricos muy propios y peculiares inspirados en las aportaciones de, de, del, del autonomismo italiano, en aportaciones también de negri y hart, pero en realidad partían de un planteamiento muy pragmático y de una experiencia activista. y era el siguiente. Eh, queremos desobedecer. es uno de nuestros principios. vamos a desobedecer. tampoco queremos utilizar la violencia contra las personas ni contra la policía. sí que nos queremos defender de la policía, pero no vamos a atacar a policías ni a, ni a personas. No es nuestra forma de actuar, pero la experiencia nos dice que por muy pacifista que seas y por una actitud muy, muy pasiva que tengas en el contexto de una protesta de desobediencia, probablemente la policía te va a moler a palos. La experiencia lo decía, ellos lo sabían. Entonces decidieron armarse con unas armas muy peculiares que eran defensivas, eran escudos formados por plásticos. Por, por, por indumentarias de Forex PAN y, y, y elementos de protección que simplemente les servían para protegerse de los golpes policiales, a la vez que ellos, presionando las líneas policiales, conseguían romper esa barrera policial y penetrar en zonas que estaban prohibidas por las autoridades en el contexto de la protesta. En ese sentido, los Tute que eh, se planteaban ese objetivo en Praga. Lo que querían era acceder al, al centro de, de reuniones. A través del puente principal que llevaba al centro y e intentar romper el cordón policial que les estaba esperando allí. ¿Cómo lo hacían? Con esos escudos, presionando los bloques policiales y resistiendo las continuas embestidas a los gases lacrimógenos y a todas las, las armas, entre comillas, que usa la, la policía para hacer frente a los activistas. También existió en Praga otro bloque curioso, peculiar, interesante de analizar, que es el es el formado por activistas feministas que se bautizaron como pink and silver block, el bloque rosa y, y, y plateado, que, que su planteamiento era también harto curioso. ellas rechazaban. eran desobedientes. querían desobedecer. pero rechazaban esa ritualización tan masculinizada del enfrentamiento, del enfrentamiento en la calle, esa especie de ritual militarizado, esa escalada de violencia, eh, tan masculina y tan masculinizante, de, 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 tan, tan del macho, ¿no? de, 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 de esa, esa agresividad, esa escala de tensión entre policía y manifestantes que iban al enfrentamiento. Ellas optaban por otra estrategia de actuación muy interesante, que era la de la, de la burla, la de la ironía, la de la dispersión. No actuaban como un bloque sólido, unitario, casi militarizado. Los Tute que, por ejemplo, habían estudiado tácticas militares de, de la, del Imperio Romano para usar sus escudos, por ejemplo. Habían utilizado ese tipo de inspiración para, para ser más efectivos en sus acciones. El bloque rosa no se planteaba esto. Se dispersaban, eh, se enfrentaban a la policía con mopas, con mopas y les, hacían, les intentaban hacer cosquillas. Todo era en un, en un contexto de burla permanente. Y es curioso porque el papel de esas activistas en el contexto de la protesta fue clave porque descolocaban a todos los bandos. Nadie, En un momento de escalada de tensión en el que parecía que el enfrentamiento físico estaba, era inminente, la irrupción de esas activistas lo que hacía era rebajar la tensión, descolocar a todos los actores en el conflicto y, de algún modo, lograban que, yo creo que es, con su actuación, lograron evitar muchos heridos por parte, obviamente, de, del, del lado de los activistas. Lograron, de algún modo, impedir que la cosa fuese a más y, y fue interesante su papel en ese contexto. Eh, la cosa es que en Praga el activismo, como ya os he avanzado, también consiguió impedir y impedir que la cumbre se realizase de forma normal. Secuestraron a los delegados del Fondo Monetario Internacional en el centro de, de convenciones. Es verdad, hay que decirlo, no, no abordar este, este tema, pero lo hicieron pagando un precio muy alto en cuanto a represión física y a represión judicial después. El caso es que eh, cuando la manifestación principal se deshizo en varios bloques, se hizo una maniobra de swarming, que vendría a ser como una maniobra de dispersión, y, y cuando les, la policía estaba esperando que el bloque principal accediera al Palacio de Congresos, de Congresos a través del puente, eh, los tutebián lo que lo hicieron, pero el resto de activistas se dispersaron por la ciudad, rodearon en pequeños grupos el Palacio de, de, de Convenciones y se encontraron con barreras policiales muy pequeñas porque la policía no se esperaba que llegasen activistas por, eso, por esas rutas. Entonces, pocos activistas contra pocos policías lograron colarse y después reunirse de nuevo ya dentro del Palacio de, 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 de Congresos y lograron efectivamente bloquear y secuestrar a los, a los representantes dentro. Lo interesante de Praga, creo yo, que es, en primer lugar, que este modelo experimental de la diversidad táctica, eh, fue muy funcional, funcionó muy bien, incluso funcionó mejor que si se hubiese intentado otro modelo más centralizado de organización. Y, y, se, y se logró con una coordinación sin jerarquías y además mmm, con grandes esfuerzos de llegar a, a, a consensos, trabajados consensos de, de días, semanas y meses anteriores de preparación. Entonces creo que esto es importante. Además, irrumpieron en Praga actores que se situaban en un nuevo lenguaje de la desobediencia porque rechazaban tanto los códigos más de enfrentamiento abierto y violento con la policía, pero también rechazaban la, la, la no violencia pasiva y, y que simplemente estaba allí bloqueando y esperando a, a una detención. Entonces, eh, ejemplos como los Tutebianque o el Bloque Rosa eh, son de alguna manera una muestra de cómo existen espacios intermedios entre la violencia y la no violencia que también son de desobediencia y que son interesantes para explorar. Además, eh, a partir de Praga, eh, este modelo de la diversidad táctica se convirtió de algún modo en hegemónico durante las siguientes protestas y, y fue el modelo que más o menos eh, consiguió eh, hacer que las contracumbres se pudiesen eh, celebrar. Esto nos, lleva, esto nos lleva al siguiente escenario del que voy a hablar, que es el de Génova, Génova en verano de 2001. Eh, allí se celebraba la, la cumbre del, del G8, una cumbre eh, alojada nada, nada más y nada menos que por Silvio Berlusconi. Había muchas expectativas generadas eh, eh, para esta cumbre. Había muchas expectativas tanto por el lado del activismo como por el lado del gobierno italiano, que no tardó en declarar el centro de la ciudad en zona roja, lo que llamaron zona roja, paradójicamente, en zona prohibida, eh, no dudaron en suspender derechos fundamentales durante los días de la cumbre, derechos de circulación de las personas, derechos fundamentales y si llegaron a estar suspendidos durante este periodo. Y en este caso, eh, la apuesta del activismo fue, como he dicho, también apostar por el modelo de la, de la diversidad táctica y los bloques. Eh, la diferencia quizá es que el abanico de activistas que se citaron en Génova era mucho más amplio. A diferencia de Praga, en Génova había enormes redes de activismo que no habían acudido a Praga en su mayoría, que sí que estaban en Génova. Había todo el proceso del Foro Social de Génova que aglutinaba a un montón de entidades y sectores de la sociedad civil que también participaban en la protesta. Y digamos que, por decirlo de algún modo, en esa, en esa contracumbre sí que el perfil medio, quizá no medio, pero el perfil de manifestantes sí que se aproximaba más al de una familia con sus hijos. Es decir, se esperaba, sí, que hubiese activistas con ganas de, de marcha, pero también activistas y, y, y personas no tan vinculadas al activismo constante que también se, eh, se manifestarían estos días. Y por esto, sectores de la organización de las protestas pactaron con las autoridades locales algunas zonas de la ciudad declaradas como de no violencia para que estas personas pudiesen manifestarse sin asumir riesgos importantes en lo que se refiere a su integridad física. Eh, el resultado de, de Génova fue el de un completo desastre, lamentablemente. Génova fue un desastre para el activismo y también para muchas otras cosas. Allí, el panorama de enfrentamientos, de persecuciones, de represión, de coches incendiados, de, 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 de violencia en la calle fue tremendo. Incluso se produjo, obviamente, una gran conmoción cuando el activista Carlos Giuliani murió eh, por los disparos de un policía. Eh, estos hechos conmocionaron, obviamente, todo, el, todo, el, todo el, el sector del activismo que estaba citado en Génova y, y más allá. Y suponía, por supuesto, un antes y un después había una persona muerta encima de la mesa y esto de algún modo en, en contextos del, del norte lo cambiaba todo en contextos del sur lamentablemente es habitual que existan que mueran personas en protestas en el norte en esos momentos no era habitual entonces esto lo cambiaba todo eh, los motivos que explican qué pasó en génova son muchos y son bastante conocidos con el paso del tiempo se sabe a ciencia cierta que hubo policías infiltrados disfrazados de black bloc emulando un falso black bloc destrozando todo lo que encontraban. se sabe que había grupos fascistas que actuaban también infiltrados y con connivencia policial. actuaron en génova también. se produjo en génova mucha permisividad hacia las acciones del black bloc por parte de la policía. dejaron que el black bloc actuase tranquilamente. no actuaron contra el black bloc casi en ningún momento pero sí que actuaron con la excusa de la violencia en las calles, la policía actuó contra el resto de, de manifestantes que estaban en los bloques pacíficos. Esto hizo que, que muchas personas tuviesen que replegarse, fueron arrinconadas por la policía, personas que estaban manifestándose incluso con sus hijos, con el carrito, manifestándose en una manifestación tranquila, eh, estaban viéndose perseguidos por policías que estaban en esos momentos aplicando unos niveles de, de represión muy duros. Y se confundieron, por supuesto, las tácticas. Ya no tenía sentido hablar de bloques eh, con diferentes niveles de, 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 de violencia, porque la violencia fue una constante en toda la ciudad. Se llevó a cabo por parte de las autoridades una estrategia de la tensión, una criminalización del activismo. Incluso esa noche se produjo un, un, un acto muy bárbaro, que fue el asalto policial en, en un recinto que era la escuela Díaz. Allí estaban alojados los periodistas de medios de comunicación alternativos como Indymedia y otros. Se produjo una verdadera paliza por parte de los policías a los activistas que estaban allí instalados. Una paliza brutal y cuya impunidad sigue todavía hoy, a pesar de algunas excepciones, en el aire. Eh, claro, unos hechos como los de Génova provocaron una división tremenda. Era lo que intentaban conseguir las autoridades, no hay duda. Provocaron una, una división tremenda entre los activistas. Lamentablemente, la cuestión de la violencia aquí sí dividió de forma, no sé si decir irreversible, pero sí dejó una, una, dejó una huella importante en las relaciones entre distintos sectores del activismo. Claro, el post-Génova, la gestión del post-Génova implicaba reflexión, implicaba reflexión, como he dicho, sobre la violencia y el papel que puede jugar en estas protestas, pero también. Eh, sobre los propios límites que las acciones de contracumbres pueden tener, hasta qué punto tiene sentido cuando el objetivo es llamar la atención a nivel mundial de las consecuencias nefastas de políticas como las del G8, Fondo Monetario Internacional, etcétera. cuando se ha conseguido este objetivo de tener repercusión mundial y mediática, ¿hasta qué punto tiene sentido empezar a perseguir a los mandatarios mundiales cumbre tras cumbre, eh, arriesgar nuestra integridad física? Para acabar apalizados por la policía y para al final no conseguir bloquear esas cumbres porque de cada vez las medidas de seguridad son más, son más duras. ¿no? También se produjo, claro, está un agotamiento físico y también táctico de los activistas. Eh, de algún modo se llegó a hablar de ese momento como un, el momento en que el activismo vivió un, un momento de táctica sin estrategia. Estaban muy bien todas estas metodologías de actuación, pero había una estrategia a medio y largo plazo. Es una pregunta que, que se planteó de forma muy clara después de Génova. Además, surgían nuevos espacios como el Foro Social Mundial, que eran espacios de reflexión y de construcción de alternativas, y no tanto de protesta. Quizá se estaba llegando a un momento en que la fase de protesta había llegado a su fin y se empezaba una fase de, de articulación de alternativas a nivel más, más genérico y más, y más global. Por supuesto, meses después se produjeron los acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos y eso hizo que la agenda mediática y la agenda política global mutase desde el neoliberalismo y las protestas a, a, a contra los organismos multinacionales hacia la agenda de la lucha contra el terrorismo y, y el movimiento por la paz y obviamente eso también tuvo su repercusión y explica en parte por qué después de Génova, a pesar de algunas excepciones, eh, las contracumbres dejaron de ser una acción prioritaria por parte del activismo. En definitiva, vemos en esta secuencia de tres fotos, eh, la primera corresponde al levantamiento de Chiapas, la segunda a, los, a las protestas de Seattle y la tercera a la celebración de la primera edición del Foro Social Mundial en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, eh, en enero del año 2001. Solo siete años separan estas tres imágenes. En realidad son tres, tres imágenes que nos permiten trenzar toda una cronología de las resistencias contra el capitalismo en su versión neoliberal. Eh, fue más o menos lo que se conoció mediáticamente como el movimiento antiglobalización eh, y yo creo que constituye uno de los ciclos de protesta más importantes que han habido. Desde el Mayo del 68, que como sabéis dio lugar, o, o, o alrededor de esa etiqueta se aglutinan movimientos como el feminismo de segunda ola, el ecologismo, el pacifismo, también el, el movimiento por los derechos civiles. Todos esos nuevos movimientos sociales que surgen en ese contexto, eh, pues el movimiento anticulteración supone un ciclo. Yo me atrevería a decir, quizá tan importante como el del Mayo del 68. Además, seguro que es el primer gran ciclo de protesta post caída del muro de Berlín, eso también es interesante tenerlo en cuenta. Es un movimiento interesante porque consiguió articular de forma distinta las relaciones entre el activismo del norte y, el, y del sur, que normalmente estas relaciones habían sido de dependencia del sur hacia el norte. Por primera vez había habido un protagonismo importante en los activistas del sur, sus propuestas, sus planteamientos habían tenido una importancia, una importancia remarcable en ese, en ese periodo. Y eh, yo creo que además el movimiento, este movimiento anticlobalización supuso una especie de memento mori, un recuerda que te va a tocar morir algún momento por parte de los movimientos sociales hacia todos estos discursos eh, que nos hablaban del fin de la historia, de que ya no existían alternativas, there is no alternative que era la consigna estándar y, y, y por antonomasia de Margaret Thatcher, no hay alternativa, eh, el mercado y sus leyes son las que nos van a llevar al progreso. Y las que nos van a llevar al bienestar. Y si no hemos no hemos alcanzado el bienestar y el progreso todavía es porque esas leyes del mercado no se están aplicando con, eh, en su plenitud. Pero cuando lo hagan, os prometemos que sí, que vamos a llegar a la prosperidad, al progreso y al bienestar. Claro, ese discurso eh, fue destruido de algún modo a nivel a nivel de imaginario público por parte del movimiento antiglobalización. Eh... Mm... Además, y quizá lo más importante desde mi punto de vista al menos, es que este movimiento permitió la construcción de relatos compartidos por parte de luchas sociales que en el contexto previo de los años previos estaban divididas, estaban atomizadas y ahora tenían al menos algo tan precario pero tan importante para empezar, que es un enemigo común, como es el capitalismo neoliberal, con unos rostros concretos que eran instituciones, OMC, FMI, Banco Mundial, unos actores concretos contra los que luchar. Y al menos eso es un punto de partida importante para lograr transformaciones, eh, digamos, más radicales, para subvertir el orden existente de forma más, más, más radical. Claro, muchos y muchas os preguntaréis por qué estoy en la Semana Galega de Filosofía hablando del movimiento antiglobalización, ¿verdad? Eh, os diría que me parece un movimiento interesante para el estudio porque no es suficientemente antiguo. Como para dejar de tener influencia en el presente. No es quizá como el mayo del 68, que sigue influyendo, por supuesto. La memoria histórica de las luchas es infinita y siempre, siempre acaba saliendo, ¿no? Pero quizá no es tan antiguo como el mayo del 68, que muchos de, de los que estamos aquí quizá no hemos vivido en primera persona. Pero tampoco es tan reciente como para no tener la, la capacidad de, de analizarlo con cierta frialdad analítica, para dejar que, que el pozo, se vaya asentando y para sacar algunas claves interpretativas que quizá movimientos más recientes no permiten todavía. Eh, yo creo que el, el movimiento antiglobalización, para bien o para mal, marca en sus trayectorias, en sus despliegues, en sus continuidades y, y discontinuidades, marca de algún modo eh, algunas de las reglas que siguen rigiendo el activismo de hoy en día. Eh, y y para eso creo que sí, por eso creo que es importante, como digo, estudiarlo. Además, el movimiento antiglobalización permite actualizar algunas de las cosas que sabíamos o queríamos saber sobre qué son los movimientos sociales y cómo actúan. Por ejemplo, algunas os parecerán de perogrullo, pero hay que decirlo: los movimientos sociales no son actores irracionales que actúan de forma caótica. Por increíble que parezca, los primeros estudiosos eh, a mitad del siglo pasado de los movimientos sociales sí que los consideraban como expresiones de, de, ir, de irracionalidad. Al contrario, los movimientos sociales son muy racionales, tienen sus propias normas de racionalidad. Y, y ni mucho menos son acciones son son digamos actores que actúan de forma caótica desesperada y, y que lo único que quieren es resistir al orden existente sino que también tienen sus objetivos sus metodologías su racionalidad sus planteamientos a corto medio y largo plazo sus estrategias y, y por supuesto su, su su lógica interna la compartamos o no otra cosa que hay que decir de los movimientos sociales funcionan en ciclos funcionan en ciclos eh emergen muchas veces casi de forma inesperada y, y tienen unos momentos de gran presencia en las calles, de mucha euforia colectiva, y después, inevitablemente, casi por razones biológicas, diría yo, pasan a una fase más de latencia, una fase más subterránea, una fase en la que se desarrollan otro tipo de proyectos más estables, más de largo plazo, y yo creo que tampoco se puede exigir, se puede exigir seríamos injustos exigiendo a los movimientos sociales que mantengan un nivel... De protesta constante y permanente, porque incluso a nivel personal y físico es muy difícil mantener eso, pero, pero creo que es importante entender eso. Funcionan por ciclos y el final de un ciclo no necesariamente supone la derrota de un movimiento, sino que simplemente supone un cambio en el escenario y hay que saber también leerlo en este sentido. Por supuesto, sí que hay fines de ciclo que suponen derrotas, por supuesto, no hay, no hay por qué negarlo. De hecho, eh, eh, una característica que, que quisiera comentar de los movimientos sociales en general es que siempre pierden siempre perdemos en qué sentido se si perdemos cuando, cuando nuestro criterio de éxito es a corto plazo y muy ambicioso es decir a nadie se le escapa que el movimiento antiglobalización por ejemplo no consiguió revertir el despliegue del capitalismo en su versión neoliberal no consiguió revertirlo ni mucho menos tampoco era subjetivo yo creo en ese contexto podremos darnos por satisfechos si lograse ese movimiento unir luchas atomizadas, darles un discurso común y llamar la atención a nivel mediático y a nivel público sobre una serie de instituciones que estaban llevando a cabo políticas perniciosas para los intereses y la soberanía, la soberanía de la gente. Yo creo que con esto podemos darnos por más que satisfechos con el papel de ese movimiento. Claro, si le exigimos objetivos tan vastos, cómo acabar con el capitalismo, eso nos va a llevar a leer ese movimiento como, como un fracaso. Entonces hay que saber también ponderar el contexto concreto en el, que, en el que discurre el movimiento. Y finalmente, quizá otra cosa remarcable que quería comentar es que todos los movimientos o quizá todos los grandes ciclos de protesta tienen su momento fundador en un, en un momento de desobediencia, en un momento de quebrantamiento del orden existente. Y eso es interesante, si os paráis a pensar, eh, tanto Chiapas como Seattle, por ejemplo, se basan en un momento fundador que es un acto de desobediencia. El 15M el 15M no empezó sino con, un, con una desobediencia por parte de, de unos activistas en, en la Plaza del Sol en Madrid, que desobedecieron el mandato que les, les obligaba a abandonar esa plaza. Entonces, es interesante ver también en mayo del 68 muchos otros ciclos. Tienen un momento fundador que es un acto de desobediencia. Es interesante. Y, y quizá la lección más importante que yo extraería del movimiento antiglobalización es que tiene que ver con la diversidad. Como habéis visto en la presentación, es muy importante el hecho de que hay una, existe una diversidad de facto. Nos guste o no, tengamos muy claro nuestro proyecto político o no, hay una diversidad de actores y de activistas con planteamientos muy dispares. ¿Cómo, ¿Cómo articulamos eso? Que es una realidad. Quizá esa realidad es una victoria del capitalismo, el hecho de que las luchas estén atomizadas, no lo niego, quizá sí, pero en cualquier caso es una realidad empírica que nos encontramos y hay que saber abordarla. Yo creo que hoy el activismo está caracterizado por dos cosas que cualquier proyecto emancipador tiene que tener en cuenta. Existen una multiplicidad de paradigmas emancipadores. No todo el mundo tiene el mismo proyecto y hay muchos paradigmas emancipadores que están actuando hoy en día. Hay que saber lidiar con eso. También existe una pluralidad de sujetos emancipadores. Eh, las mujeres, los estudiantes, los trabajadores y trabajadoras. También los, los, también los actores que tienen que ver con reivindicaciones eh, de soberanía alimentaria, de, de soberanía nacional. Eh, hay una multiplicidad de actores. ...que están jugando su papel y, y, y quizá siempre han existido, pero ha habido momentos en la historia... ...en la que esos actores tenían muy claro que había una lucha prioritaria. Hoy no está, ten, no está tan claro cuál es la prioridad. En esa atomización de las luchas hay que saber ver cuáles son los actores, reconocerlos y ver cómo articularlos. Y, y por supuesto, eh, todo tiene que ver al final con, con la cuestión del poder. ¿Qué concepción del poder tenemos? ¿Qué concepción del poder tiene cada uno de los activistas? ¿no? Eh, sea una concepción explícita y, y elaborada, o sea, una concepción más intuitiva, más implícita, pero al final todo el mundo que, que está en el activismo tiene cierta concepción del poder. Eh, no se puede negar que eh, ha habido toda una evolución en, los, en las últimas décadas sobre el concepto del poder. Eh, el propio Gramsci ya hizo un paso importante, como sabréis, cuando... Cuando, sí, sí, el Estado tiene un papel importante en cuanto, a, en cuanto al poder, pero también existen toda una serie de instituciones que, que de algún modo eh, eh, encarnan ese poder que está diseminado a través de todo el cuerpo social. En ese sentido, ya Gramsci planteó la necesidad de, de, de acompañar la, la, la guerra de movimientos, que sería el, el ataque directo a, al Estado, con la guerra de posiciones. Que, que de algún modo, si me permitís el símil futbolístico, sería como cuando estás jugando fuera de casa, eh, en, un campo, en un campo ajeno y contra un rival muy poderoso y muy a la defensiva, eh, quizá más que ir a un enfrentamiento directo cara a cara, cuando tienes las de perder, quizá se tardaría de ir moviendo el balón para ir generando un momento en el que ya tengas el suficiente dominio del juego para, como para atacar con garantías de éxito. ¿no? Eh, lo que hablaba antes de los, de los diferentes sujetos revolucionarios. Eh, eh, se, ha, se ha visto durante la segunda mitad del siglo XX cómo han aparecido, cómo han ganado importancia muchos frentes secundarios. Si antes el frente prioritario de lucha era el de la explotación, el movimiento obrero, han, han, han ido proliferando toda una serie de, de, de luchas que antes eran secundarias que han ido ganando protagonismo. Y, y no, se puede, no se puede dejar de tener en cuenta esto. Aportaciones como las de Foucault en cuanto a teorización del poder, que nos hablan de micropoder, de, de las situaciones cotidianas en el, en el día a día y en las pequeñas instituciones cotidianas en las que eh, la, las dinámicas de micropoder actúan. Todo eso nos lleva a una especie de dialéctica dentro del activismo. Eh, se puede observar, diría yo, una especie de dialéctica dentro del activismo en el que varias concepciones del poder interactúan. No están siempre muy separadas entre ellas, pero están allí interaccionando. Sería quizá una concepción más sustantiva con otra concepción, digamos, más, más relacional del poder. Hay, por un lado, un poder que tiene un centro eh, muy claro, muy identificable, y es contra el cual estratégicamente tienes que actuar. Y hay, otros, y hay otra concepción que considera que el poder está más disperso. No es tan fácil identificar dónde está hoy el, el centro del poder. <coughs> hay, hay una concepción del poder que ve... Un momento de clímax, un momento de victoria posible, el momento en el que por fin hemos logrado el objetivo, digamos, revolucionario. Otras concepciones no parten de esa premisa, consideran, eh, al, eh, eh, por lo contrario, que la lucha tiene que ser constante porque los poderes están diseminados y es en, en, en esa constancia cotidiana cuando hay que trabajar por el cambio. Eh, también hay una concepción que considera que los poderes, que existen puntos privilegiados de poder, los cuales nos permiten elaborar nuestro proyecto de acción. En cambio, otro, otra concepción, digamos, más laxa del poder, considera que hay múltiples espacios mucho más dispersos y que tienen actores también mucho más, mucho más diferentes entre ellos. Y, por tanto, esto condiciona mucho cómo actuamos a la hora de conseguir el cambio. En definitiva, ya para concluir, espero no haberme extendido mucho más de lo previsto. Hoy, después de esta estafa llamada crisis, después de... Experiencias activistas recientes como la del, la del 15M, como la del movimiento Occupy, como, como incluso también diría, como estas expe nuevas experiencias, no esta, eh, nuevas aventuras institucionales, llámese CUP y llámese, por ejemplo, Podemos, que intentan de algún modo canalizar, eh, de forma más justa o más injusta, más digna o no, pero intentan canalizar un, un descontento social que existe. En este contexto actual, eh, me planteo que quizá cualquier proyecto emancipador que queramos tirar adelante humildemente tiene que tener en cuenta algunas cosas. Después en el debate, si os, si os parece, podemos discutirlo. Pero yo diría que hoy en día esta plural, plural, pluralidad que existe ya es un, una necesidad normativa de cualquier proyecto. Es decir, no podemos taparnos los ojos ante esta diversidad de planteamientos. Hay que asumirla y, y trabajar para articularla. No podemos, no podemos seguir negándola porque existe y es un, una premisa básica. Cualquier, yo creo que cualquier proyecto emancipador que no parta de esa diversidad de planteamientos, de luchas, eh, eh, está condenado de algún, no al fracaso, pero sí quizá a, a, a tener serias dificultades. Y otra cosa que cualquier proyecto, creo yo, tiene que tener en cuenta es que eh, hoy en día hay que ser muy sensible a la coherencia, a ser coherente entre... Eh, entre los medios que utilizas y los fines que quieres eh, alcanzar. Difícilmente hoy eh, muchos sectores de los movimientos sociales permitirían a cualquier proyecto eh, sacrificar la democracia interna, eh, la organización horizontal, en aras de la mayor efectividad o mayor eficiencia. Sería muy difícil eh, que, que, que la mayoría de movimientos permitiesen una incoherencia en, entre medios y fines. Y esto también es algo... Que no siempre ha estado tan claro y que creo que es importante tener en cuenta hoy. Y ya que estamos en unas jornadas de filosofía, creo que me puedo permitir, si me, si me puedo permitir el lujo de acabar con una pregunta más que con una respuesta. Y es y sería eh, preguntaros: cuál, crees que, ¿cuál creéis que es hoy el, el lugar privilegiado del cambio social? Si es que existe un lugar privilegiado, son varios. ¿Dónde está el punto clave, el punto clave en el cual incidir para lograr una transformación radical del presente, o si existen, al contrario, varios puntos que hay que trabajar a la vez de forma simultánea y coordinada, al menos. Y también preguntaros sobre la cuestión de si existe, en realidad, como he explicado, este abanico de actores, de planteamientos, de concepciones, de, de, de diferentes escalas de actuación, de, de esta diversidad en cuanto a planteamientos de cómo cambiar la realidad. ¿Cómo logramos articularla de forma efectiva? La experiencia del movimiento antiglobalización eh, nos dice que esa diversidad, a lo máximo que se llegó, es un planteamiento de juxtaposición, es decir, hacer un mosaico con todas las luchas, juntarlas una al lado de la otra y de algún modo dejar dibujado el escenario. Esta es la diversidad de luchas que hay, actuemos juntas. Yo creo que hoy tenemos que llegar a un paso más allá y es mmm, superar ese paradigma de la juxtaposición de luchas y, y, y ser capaces de articular esas luchas de forma mucho más convincente y más eficiente para llegar a esa transformación a la, a la que aspiramos. Eh, por mi parte, lo dejaría aquí. Quiero agradecer, por supuesto, a, a todos vosotros y vosotras la, la atención y la escucha. También a, a la organización por la amabilidad en el trato y. Y, y por la oportunidad de participar en, estas semanas, en esta Semana Galera de Filosofía, que me parece un escenario eh, magnífico y, y, y en el que me he sentido muy a gusto. Y finalmente, os invitaría en, en la sesión posterior de preguntas y debate a que me explicaseis. Tengo mucha curiosidad por conocer la realidad de las luchas políticas y sociales en, en, vuestro, en vuestro país. Y, y a ver si me podéis al menos informar para que salga de aquí con más conocimiento de causa sobre cuál es vuestra realidad política y social y, 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 y cómo lo hacéis para, para, para tirar adelante. Muchas gracias y, y, y hasta ahora. Gracias a ti Arnau por la tu intervención, eh, gracias a todos por, por asistir. Ahora hacemos un pequeño descanso y a las 12 volvemos para a Kenda de